5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tira, te toca. 4. 1, 2, 3 y 4. Ay, ¿quién será a estas horas? Hola, hija, pasa. Hola, mamá. Pasa. No, no, que tengo a tu nieta medio dormida en el coche. Se ha quedado dormida en el asiento de atrás. ¿Has cenado ya? Pues claro, hija, tú sabes que yo ceno pronto. Mira, mamá. A ver, he ido a la farmacia esta mañana. Y te he traído el dosificador del que te hablé, ¿vale? Mira, aquí están, tienes todas las pastillas. Desayuno, comida, cena y la noche. Mira, hoy te tienes que tomar, como ya has cenado, la de la cena y la de la noche, ¿vale? Hoy martes, cena y noche. Las más importantes son las rojas, las de la depresión. Con esto no se te puede olvidar. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Cómo está Rosa? Pues mira, como te decía, medio dormida en el coche, se ha quedado. Ay, es un bicho, no para todo el día. Quería subir a verte, pero le ha cogido la modorra y mira, se ha quedado medio dormida. El domingo te recojo y nos vamos todos juntos a comer, ya, ¿vale? Veremos, ya veremos, ya veremos. Nada de ya veremos, el domingo te recojo y nos vamos a comer juntas, ¿vale, vale, mamá? Vale, venga. Un besito. Besitos a Rosa. El domingo se lo das tú, mamá. Vale. Adiós. Hasta luego. ¿Quién era? Tu hija, pero no se ha podido esperar. Solamente ha venido a traerme la medicación. ¿Me tocaba a mí? No sé, pero es igual, tira. 5. Me toca a mí. 3. 1, 2 y 3. ¿Ves cómo no sabes jugar al parchís? Ahora me sale un 4, te mato y me cuento 20. No puedes matarme. ¡Mierda! Ojalá pudieras matarme. No empieces otra vez. Ya no pinto nada aquí, Adela. Solo soy una carga que no te deja vivir. ¡Tira! ¡He dicho que tires! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No me hagas esto, joder! ¡Vuelve a la mesa! ¡Vuelve a la mesa! ¡Estoy hasta los huevos de que me dejen así! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No es coherente. ¿El qué? La frase estar hasta los huevos. Tú no tienes huevos. No, no los tengo. Pero me aterra la idea de tener que olvidarte. Ven. No vas a olvidarme. No quiero que me olvide. Quiero que te ponga ese traje fucsia con el escote de pico y los botones a un lado. Ese que tanto te gusta a ti. Quiero que salga a la calle y que te coma el mundo. Quiero que viva por mí. Eso es lo que quiero. ¿Sabes? Siempre te recuerdo igual. Con aquel pantalón negro de pinzas y aquella camisa blanca que llevabas en la boda de nuestra hija. Ay, estabas tan guapo. Siempre te recuerdo así. Thank you.
No sé si voy a poder, Fidel. ¿Fidel? 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 ¿Dónde estoy? Señorita, ¿dónde estoy?
¿qué tienda es esta? Señora, por favor, ¿qué tienda es esta? ¿Mamá? ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Este. Si no fuera por ti. ¿Abuela? Vamos, abuela. ¿Sabes, abuela? Tengo novio. Tiene las orejas como escarolas, arrugadas. No son unas orejas muy bonitas, la verdad, pero es mi novio, me lo ha dicho. Igual que me contaste, es que te dijo a ti el abuelo, ¿te acuerdas?